¿Estás preparado para el duelo? Sí. ¡No! ¡Candy Crush! ¡No! ¡Variado! Es igual. Tío, no, esto no. O sea, odio estos juegos. ¿Por qué él me ha atacado? O sea. No, no. ¿Cómo odio estos juegos? ¡Qué cabrón! Me va a dar. Solo le quito 6, tío, ¿por qué? Tenía que haber mirado más las reglas de este juego. Vale, Velvet está activa. Necesito rojos para menos, que no hay. ¡Qué cabrón! ¿Cómo que turno está? ¡Venga! Necesito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero bueno! ¿Pero por qué tiene turnos extra? No. No sé, no. Coño. Quiero. Vale. ¿Pero por qué tenía turnos extra, tío? Es que. Putos juegos de mierda estos. Eso, mátame. ¿Por qué? O sea, él puede hacerlo, yo no, ¿no? Hijo puta. Así lo digo, ¿eh? Asco. Asco de juegos, tío. Venga. Que sí, es que son. Que odio estos juegos de Candy Crush. O sea, pero los odio a muerte. Vale, no puedo tirar esa abajo porque no hay no hay verde por aquí. Bueno. Vale. No sé qué hace el oro, así que. Ah, vale, el oro. Vale, el oro me da oro, perfecto. Pero ¿por qué tiene turnos extra? ¿Por qué tiene turnos extra? Necesito amarillos y rojos para menos. Nada. Me golpeó. Pero tiene turnos extra, tío, que no vale. O sea, yo no los tengo. Él tiene mogollón. Amarillos, ¿hay algún amarillo por ahí? No hay ninguno. Estoy una línea, no sé. Perfecto, venga. Mira, con un amarillo más, te voy a dejar. Pero quiero saber. Bueno, no sé. Vamos a ver cómo es menos, ¿eh? ¿Qué hace? No, no. Destruye cuadros.
Wow. Vale. Al ataque. No te voy a, es que no voy a dejar que ataque. No voy a dejar que me mates ahora. Muérete. Hostia, tío, qué asco, tío. ¡Imposible! Venga, uno menos. Sí, venga. No, no, no. Fina es mejor, ¿eh? Hay que hacer a Fina. Hostia, me he perdido, ¿eh? Pam, pam, pam. Hostia, ve, lo he visto, no me lo quito, no me lo quito. A él le dan turnos extra, tío, yo es que lo, yo lo flipo. Yo lo flipo, le dan turnos extra a todos menos a mí. Azules o verdes. Ah, qué cabrón, me la ha quitado. Quería hacer todo ataque estos. No sé por qué le quita cero. ¿Qué ha hecho? Ah, qué bien, no lo quiero que sea. Estoy mareado ya. De todos los colores. Tío, turnos extra. Siempre tiene turnos extra. ¿Qué le pasa? Ya está, jodido. Buah, ¿qué vendría bien hacer esto, tú? Necesito verdes, confina. Ni un puto verde, tío, ni uno, ni uno, todo azules. Te ha quitado 10. Que no sabía que te quitaba verde también. Yo le quito solo 6, tío. Para el buen arma que me cogí. Y solo quito 6. No, no, no. ¡Coño! ¡Que no quiero salir! ¡Pesado! De mando. Qué bien. Venga, toma poco. ¡Ole! No habrá que vencer 6 de seguido, ¿no? Porque, ah, vale, no. ¡Claro! ¿Por qué no? Vale, qué bien. Escudo de hielo. Necesito verdes, verdes o azules, más verdes que azul. Buah. La he dejado para que me dé, para que me dé una buena hostia. Hijo de puta. Es que tienes una suerte. ¡Tienes una suerte! ¡Que no te la comes ni tu padre!
A ver, ¿qué movemos? Es que soy muy malo en estos juegos. Soy penoso, no me gustan nada. Me parece una mierda estos juegos. No veo nada, ¿eh? No, es que no me... Ah, bueno, turno extra, vale. ¿Alguno que brilla por ahí? Bueno. Bueno, algo mejor que nada. Ya ha puesto el este hielo. Pero luego es un rato. Necesito atacar más, eh. Me lo imaginaba. El muro de hielo. Vale, fuera. Turno extra que viene. Tiene una puta suerte. Tiene una putísima suerte. Que no se lo cree ni él. No me queda otra. Tres. Mira. Mientras no me haga algo que joda, camarrana. Tío, lo del hielo. Va por culo. Hostia, quedan tres más, ¿eh? ¿Qué vais a hacer? Me ha quitado más, ¿eh? ¡Venga con los turnos extras! ¿Por qué no? ¡Venga! Yo también quiero turnos extras. Las monedas a mí no me dan turnos extra, ¿eh? O sea, yo lo digo, ¿eh? Venga, a tomar por culo. Buen rato. Poción sanadora. Buah, se sana encima. ¿Por qué? Pero si le he congelado el turno de... No lo veo. Perfecto, venga. Ah, toma por culo, venga. Tiririri. Quedan dos. Sí.
Bueno, qué miedo me da. Tiene un ataque. Ese tiene un ataque. Vale, ya está jodido. Este me mata. ¡Hala! ¿Por qué no? Ah, vale, pensé que iba a ser peor que eso. Vale, no. Joder, macho. Qué suerte estás teniendo, ¿no? Turno extra, vale. Ah, vale, los turnos son cuando consigues 4 de golpe. Claro, pues sí. Tiene una suerte el mamonazo ese. Muy pocos ataques, ¿eh? Ay, con los turnos extra, de verdad. ¿Cómo que no te puedes mover? Ah, vale. Pues quítale el turno a él, ¿no? ¡No me lo quites a mí! ¡Es que no soy de mierda! Vale, venga, vamos moviendo las cosas ya. Un poquito. Mierda, le dejé a punto de caramelo una también. Este me mata, este no lo hago. Esto está un poco reñido ya, ¿eh? No. No se lo quiero dejar a huevo, ¿eh? Ese problema. Dios, los turnos extra, tío. ¡Hostia! En uno. No, por favor. No. ¡Hostia! ¡Qué chorra! Uno más, venga. Los putos enanos ya. El jefe tiene que ser un tocapelotas, eh. Lo veo venir. Aunque le tenga que quitar poco a poco, es igual. Lo quito poco a poco, no te preocupes. Perfecto, venga. ¡Venga! ¡Cómemela, cabrón!
Vas a ser lo que más... sabía yo que ibas a mover esa. ¿Por qué eres tan guarro y tan perro y tan pedorro? Hostia, esa no me la vi venir, ¿eh? Sí, ya sé, pero quería mirar si había uno de por cuatro, por ahí. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé, esta vez lo he visto. Este ha sido más fácil. Oh, venga, ahora por el jefe. ¿Dónde está el jefe? No. Igual tengo que ir a la barra, ¿eh? Ahora. ¿Quieres conocer la...? No. Tío, que ya he vencido a todos. ¿Qué hay que hacer ahora? Que no, que ya he vencido... ¡Que he vencido a seis! ¿Dónde está el jefe? Ah, vale, que es... Ya sé dónde está el jefe, soy tonto. ¿Qué? ¿Has vencido a todos esos guerreros? En el nombre del gran tortuga puedes enfrentarte al jefe. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Perdona. ¿Crees que puede ser una trampa? No, o sea, al menos no creo. A pesar de su aspecto, los vikingos parecen tener un gran sentido del honor. Me imagino que ellos pueden detenerse una trampa. Creo que tiene razón, Velvet. Por lo que sé, ellos tienen que luchar con valentía para alcanzar una vida eterna. Me asusta pensar qué es lo que le pasaría a la gente del continente si los vikingos completan su túnel y atacan el imperio. Creo que no hay necesidad de preocuparse por eso. Oh, ¿por qué dices eso? Piénsalo, Fina. En ningún lugar de los libros de historia los vikingos fueron mencionados. Lo que quisiera decir que nunca lograron llegar al continente. Ah, sí, no había pensado en ello. Pero entonces, ¿qué fue lo que le sucedió? El muñeco de nieve. O sea, tengo una teoría. Por supuesto, no tengo pruebas para... ¡Hola! Para respaldarlas, tendría que reunir algunos documentos y reliquias. Pero si estoy en lo correcto, algo provocó el descongelamiento del continente de lado. ¿Y qué le hace pensar eso, señorita Velvet? O sea, nunca os dije cómo recuperaré mi libro. Ese que me permite usar mi poder de hielo. No, admito que tengo curiosidad. Nunca he visto cómo es. ¡Es súper sutil! ¡Me gustaría tener uno! ¿Se llama el libro de las Boreas? Uno de los tres artefactos Magi legendarios junto con la piedra del tiempo y la llave Magi. ¡Holo! Me tropecé con él en la biblioteca de Ogenova mientras buscaba cosas de los Magi. ¡Qué casualidad, ¿no? Puede traducir algunas partes de que es por lo que puedo usar es parte de su poder, pero debe haber mucho más que aprender. El archivista Largo llevó el libro de la biblioteca después de su expedición al sur durante la Gran Guerra. Su informe parece consistir debido a haberlo encontrado en la tierra de los vikingos. ¿Entonces lo entiendo bien? ¿Que tu libro salga de este lugar causa que el hielo se derrita? O sea, es una posibilidad. El derretimiento del continente helado es un poco largo, pero sí. Sucediese en muchos países, esto podría incrementar los niveles del mar. Y el mundo se cubriría casi completamente de agua, dejándolo solo algunas islas. ¿Lo que pasa? Esto no cambiará el futuro de mi gente. Para entonces, todos los demonios habrán desaparecido. ¡Yo! Sé que te aburres de los diálogos largos y te gustaría saltártelos, pero... Estamos discutiendo cosas importantes. ¡Deja de roncar, ¿vale? Yo no estoy durmiendo, puta. No creo que Desterminato fuese el culpable, señorita Fina. ¡El muñeco de nieve! ¡Está roncando! ¿Quién? ¿Qué? ¿Alguien me llamó? ¡Diablo! ¿Quiénes sois? Ah, sí, ya lo empiezo a recordar. Estaba meditando, concentrándome para el torneo, aunque me quedé dormido. Debe de estar aquí por el old duelo. En ese caso, comencemos. Oh, pero no me he presentado. Soy el jefe de los vikingos. Puedes llamarme Johnny. ¡No me lo había esperado! ¡Eso es John Nieve! No parece muy fuerte. Ganamos el premio del torneo. Espero que sea el fragmento de la llave de Magi. Mi padre me enseñó que debo fiarme de las apariencias. Tengo cuidado. No cabe duda de que este John Nieve es más peligroso de lo que parece. No me esperaba lo de John Nieve, tío. No me lo vi venir. O sea, un hombre de nieve que habla.
¿Qué ganas tengo de estudiar este misterio? ¿Estás preparado al duelo? Sí. ¡Hostia! 160. Va, este no lo gano. Este no lo gano. Vale, se congela. Eso es una puta enorme. Vamos a ir quitándole vida poco a poco mientras hacemos cosas. Porque si no, mala señal. Siempre con cuatro turnos. Siempre cuatro turnos. No me lo creo. ¿Se ha dado vida o ha sido mi imaginación de que se ha dado vida? Se ha dado vida, ¿no? No veo. ¿Por qué no? Ya que estamos... Vale, espera. Que no quiero salir. Que pesado es el botón de salir, tío. Vale, me da vida fina también, ahora que lo he visto. Y no lo vi venir lo de la vida, No lo vi. Ajá, te jodes, cabrón. No, que no, tío. Qué pesado es con que salga de la partida. No lo veo. Vale. No es tan difícil, ¿no? Este tanto como los otros. Vale, a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Necesito amarillos. Me vendrían muy bien. Ya empezamos con los turnos extras. Se ha curado, lo he visto yo esta vez, Esta vez sí que se ha curado, que lo he visto. Qué bien, venga, ¿por qué no? Venga. Le voy a dar con todo ya, porque... La tomo por culo. Venga, el siguiente ataque es el mío. Ah, qué putada. Me has dejado, Me has dejado tieso, cabrón. Adiós.
Todos vosotros sois grandes guerreros, aunque no sois vikingos, habéis ganado el torneo. Felicidades, aquí tenéis tu premio. ¡Libro de Boreas! ¿What? ¿Pero no es el que tiene bebé ya? O sea, ¿otro libro de Boreas? ¿Qué significa esto? Es un artefacto único, no puede haber una copia. Aunque es posible, si este es el libro de el libro que Velvet descubrió en la Biblioteca Imperial, debe haber una versión en esa época. Tu copia es la del futuro, pero ambas son una y la misma. Señor Menos, estoy impresionada. Estoy convencida de que él habría sido un gran rey si los demonios hubiesen ganado la guerra. ¿Pero de qué sirve otra copia de este libro? Necesitamos el fragmento de hielo de la llave Magi. ¿Y Ceres no dijo que la encontraríamos aquí? No sé dónde está el fragmento, pero a todos costa debemos arrancar este libro al archivista largo. ¿Pero por qué? Me gustaría tener mi propio libro sobre el hielo. Si no sé lo que entregamos... Ya estoy cansado de leer. Alteraremos el futuro y quizá no pueda encontrar el libro en la biblioteca. Tampoco visitaré la ruina Smaya, la isla de maldita. Quizá ni siquiera nos conozcamos. Las consecuencias son imprescindibles. Ella tiene razón, señorita Fina. No debemos arriesgarnos. Tampoco quiero que desaparezcas, Velvet. Creo que no encontraremos largo en el pueblo vikingo. Vamos a entregársele el libro y continuemos buscando el fragmento de hielo. Estos extranjeros son muy raros. No entiendo nada de lo que dicen. ¿No sabes nada, Yonieve? Yu, me temo que ya hemos alterado demasiado el curso de la historia. Pero me imagino que no es nada comparado con lo que sucederá una vez que usemos la llave Magi. Nunca he conocido a una humana como la señorita Velvet. Ella no hace diferente entre humanos y demonios. Para ella, ambos somos juguetes que parecen ser estudiosos. Vale. Vale, yo voy a grabar aquí a descanso. Me voy a tirar un buen descanso porque estoy cansado de leer, se me nota. Y nada, felinos y felinas, yo paro aquí, que son casi 3 horitas. ¡Casi 3 horitas jugando! Así que nada, nos vemos.